No, obligada. No, no, solamente le digo que no tengamos problema y que la integremos y que no. ¿Ya? Así que esperamos que llegue. Vamos entonces. ¿Dónde tengo la pregunta? Aquí está. La primera. Aquí está. Bueno, en la sesión, muy buenas tardes a nuestras concejalas y concejales. Peor, Saludar a los decime. que están viendo este consejo, a nuestras vecinas y vecinos y por supuesto a todos nuestros directores de los diferentes departamentos de la municipalidad. Esta sesión es la sesión ordinaria número 61 y es la primera sesión del mes de septiembre del año 2024. En la primera El punto de la tabla está por la aprobación de actas. Está la número 1, aprobación de acta de sesión ordinaria número 60 del 21 del 8 del 2024. Ofrezco la palabra. ¿La leyeron? ¿La vieron? ¿No hay ninguna observación? ¿O algo pendiente? No, la podemos aprobar. Don Pedro Gutiérrez, ¿la vio? No, ya, ok. Por la aprobación, está aprobada por unanimidad, secretario, la acta ordinaria número 60. Bueno, saludar a don Claudio Fuente Villa Isla, que está y se encuentra en nuestra sala. ¿Alguna materia tiene que...? Seguramente no, nada, que pensaba que nos iba a traer un proyecto diferente. No todavía, ya, muy bien. Ah, ya, sí. Ok, muy bien, gracias Claudio, nos vemos. ¿Vamos a alguna lectura de alguna correspondencia? Tercer punto de la tabla, cuenta del alcalde. Estamos. Jueves 22. En la mañana me reuní con el subsecretario de Energía, el señor Luis Ramos, y el seremi de Energía, el señor Denis Riva. Luego de presentamos el programa Mi Calor, Mi Hogar a 20 familias que fueron beneficiadas por el aislamiento térmico. Y en la tarde, sector de Siquén, donde junto al Seremi de Vivienda y Urbanismo, Antonio Marchán, más encabezamos la ceremonia de postura de la primera piedra de los comités de vivienda Verde Esperanza y de la Cuna del Futuro, que son 42 familias en total beneficiadas. 18 beneficiados del Comité Verde Esperanza y 24 del Comité Cuna del Futuro. Durante, esto fue cerca de mediodía, durante la tarde me fui a reunión de San Nicolás con la Asociación de Municipalidades de la Ilitata, donde participó el delegado don Pedro Gutiérrez Quintana, que lo voy a quedar ahí, seguramente él dará la cuenta más o menos de lo que en esa sesión se trató. El viernes 23, durante la mañana, dirigí a la ciudad de Chillán para el lanzamiento del programa Mi Título y Mi Historia del Ministerio de Bienes Nacionales. En la ceremonia estuvo presente el subsecretario de Bienes Nacionales, Sebastián Vergara, entre otras autoridades regionales. Este programa permitirá realizar el proceso de regularización del título de dominio que beneficiarán a 600 familias de Ñuble. Y por supuesto incluye esta comuna. Durante la tarde fui a reunión de la Junta de Vecinos del Agua Fría, donde le comuniqué que en reunión de Comisión de Agricultura se había aprobado el proyecto, estaba recomendado
el proyecto para la APR de ese sector. Son aproximadamente por un proyecto por 735 millones de pesos. El día de hoy, en la sala, estuvimos junto con el gobernador regional, don Oscar Tomoyano, y la totalidad de consejeros votaron este proyecto y fue aprobado por unanimidad. Por lo tanto, en los próximos meses, nosotros, una vez que tome visto bueno, nos entregue el visto bueno Contraloría, nosotros llamamos a licitación y durante este año 2024 estará en licitación y estarán, espero, en construcción definitiva esa APR que nos demoramos 3 años. Es una burocracia enorme que lo he dicho en muchas oportunidades, porque demoran mucho los organismos estatales en darnos el visto bueno, ya sea obra hidráulica, obra pública, de salud, etcétera. Pero bueno, yo muy contento, feliz, porque tomé esta responsabilidad de poder decir a los vecinos que durante este periodo nosotros íbamos a poder tener ese APR, y por lo tanto sería el segundo APR que podemos terminar, o por lo menos este va a estar en construcción durante este periodo alcaldicio. Primero fue Talhuán, que ya está terminado y que no hemos tenido el tiempo para inaugurarlo, y este que está hoy día ya aprobado. Muy, muy contento. En la tarde me reuní a la Junta de Vecinos de Peñaflor. Y después, a las 18 horas, asistí, igual que ustedes, a la cena anual, esto fue el día sábado, de la Asociación de Clubes de Huaso. Primera vez que se reúne la familia de los Clubes de Huaso, que fueron sobre los 430 personas que estuvimos en el gimnasio. De verdad que muy ordenado. Solo me resta felicitar a los integrantes de los diferentes clubes de Huaso, la forma que ellos tienen de trabajo. Ahí nos demuestran un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo que ellos lo saben realizar muy bien. Así que súper, súper contento y agradecido porque ellos pueden y son capaces de hacer este tipo de actividades. El día lunes, durante la mañana, asistí a la capacitación sobre la ley Karim organizada por los funcionarios del DAE. Durante la tarde, me reuní con funcionarias de la Seremía de Vivienda y Urbanismo de Ñuble para dar el vamos al programa de pequeñas localidades que se extenderá hasta el año 2030. Viene por 6 años. Espero pronto realizar este hito de lanzamiento. El martes, durante la mañana, martes 27 de agosto, durante la mañana, me visitó el Seremi de Bienes Nacionales, Rodrigo Baeza Boyardi, para presentarnos el programa Ruta Patrimonial de Ñuble e invitarnos a participar, a lo que accedí, pero gustoso. La Ruta Patrimonial de Ñuble incluye a las comunas de Chillán, Cobquecura, Portezuelo, Ranquel y ahora también la comuna de Ñuble. A las 16 horas asistí al Teatro Municipal de Chillán, al concurso regional de cueca adulto mayor, acompañando a nuestra pareja de niños. Hermoso, también participaron concejalas en este concurso. Y la verdad que fue muy lindo porque disfrutamos junto con ellos. Si bien no tuvimos los primeros lugares, el primer lugar y segundo lugar, pero de verdad que fue excelente la presentación de nuestra pareja de adultos mayores en ese. El estar en el escenario, en el Teatro Municipal, ya éramos ganados. El miércoles 28 de agosto, a las 10 horas, asistí en Chillán, en la cuenta pública de la General de Carabineros, la señora María Teresa Araya. Una cuenta muy contundente, muy, muy buena. Bueno, ahí dato puesto la inauguración de la quinta comisaría de
Equilibrio, y la hizo presidenta de la República, y dio a conocer, ¿no es cierto?, el anhelo que ella tiene del proyecto que está presentado para que podamos tener la prefectura rural en esta quinta comisaría. Luego, terminado el acto, pasé al Paseo Arauco a saludar a nuestras artesanas, las mujeres artesanas que tenían stand en la feria de emprendedora organizada por PRODEME. En la actividad me encontré con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, la señora Angelita Antonia Orellana. Conversé con ella porque le he solicitado que necesito un programa para la comuna. Estamos en ese trabajo. Queremos tenerlo. Lo más probable es que deberíamos viajar a la ciudad de Santiago, pero no me permite decir que vamos a hacerlo y seguir haciéndolo, administradora, por correo, con todos los contactos. Ahí está Carmen Gloria, se encontró con ella y es amiga personal, con la familia, y ella, los dos son, ella es periodista de profesión. Así que hay que buscar el contacto para poder que nos pueda ayudar Carmen Gloria, porque necesitamos tener ese programa acá en la comunidad. Durante la tarde asistí a la capacitación de nuevamente de la ley Karim con nuestro funcionario municipal impartida por el Instituto de Seguridad Laboral. Esto se va a ir dando en muchos, yo diría que varios meses vamos a estar en esto, estamos haciendo un reglamento y todo un trabajo que hacer y hay que hacer interno con este tema. Jueves 29 de agosto, estuve con los adultos mayores de Peñaflor, Nuevo Amanecer, y después me trasladé a la comuna de Penco a la inauguración de la segunda etapa de la residencia estudiantil. Estuvimos con el alcalde de Penco, a la cual le agradecimos porque él nos cedió el terreno donde nosotros hoy día tenemos las instalaciones. Eso es algo espectacular. Le costó un poco en el consejo aprobar este traspaso del terreno a la asociación del Baile Tata, porque claro, los concejales no entendían, pero quien logró felizmente que la gran mayoría de los concejos, que tuvo 4 votos, tuvo 2 en contra, y entendieron, es decir, entiendan ustedes también que nos podía bastar a nosotros que nosotros le entregáramos un terreno a la asociación de Concepción, aquí en Ningüe. Entonces, bueno, el alcalde nos no comentaba, pero muy contento y feliz, y dar los agradecimientos a él y al Consejo Municipal, por supuesto. Nos han dado toda la facilidad y estamos ya construyendo la segunda etapa, nos falta una tercera etapa. Ahí tenemos jóvenes que están estudiando, y él decía que no era de la ciudad de Concepción, él había llegado de Monteagüe, el pueblo pequeño, le había tocado arrendar una pieza en Concepción para poder estudiar. Entonces le dio bien a todo ese recuerdo, y por eso hoy día él le decía a los alumnos la diferencia que hay de que ellos puedan tener un techo, puedan tener comida, que tengan una calefacción, que tengan internet, que se le puede sin duda mejorar la posibilidad por poder estudiar. Nosotros la asociación, la experiencia que tengo y que tenemos, es que son muchos años los que hemos tenido. Nosotros partimos en Víctor Lama con una casa arrendada. Estamos hablando de varios años atrás. Hoy día tenemos el hogar que es propio. También les quiero contar que el hogar de Chillán, hicimos la primera visita con nuestro director de obra, con otros directores de obra de dos comunas más. Se fue a recepcionar la primera etapa de Chillán, que se está construyendo, y la idea es llegar a 200 alumnos para que esté al servicio de los 8 comunas del Valle de Chillán. Después del día viernes 30, a las 11 horas, asistí, como varios de ustedes también, a la ceremonia del aniversario del Liceo Bicentenario Arturo Prat Chacón. Es muy bueno, muy, muy bonito aniversario. Luego me dirigí al Museo de Artemil, tuve que dejar en ese momento y
no estar hasta el final, cuando entregaron algunos reconocimientos en el salón comunitario. Tuve que dirigirme al Museo Artemil para saludar a la delegación de mujeres rurales que llegaban de varios puntos de nuestro país, que visitaron nuestra comuna. Era un encuentro internacional de mujeres rurales organizado por PRODEM. Después me reuní y asistí a una reunión con el Comité de Vía y la Ilusión, donde le entregamos la buena noticia que el Ministerio del Interior había autorizado la lucha municipal de Ñuñoa para transferir gratuitamente al comité el terreno de 15.670 metros cuadrados que va a albergar a 51 familias que por fin van a poder cumplir su sueño de la casa propia. Llevan 10 años. Estamos destrabando y estamos en ese trabajo. Yo creo que este año vamos a tener fruto, Dios mediante, para poder tener ya novedades para estas 51 familias. A las 17 horas volví al Museo Artemil y me tocó saludar ahí a la segunda delegación de mujeres, pero que visitaban la comuna de Ningüe y nuestro museo, pero esta vez eran mujeres rurales de Latinoamérica, especialmente de Sudamérica, que todas hablaban castellano. Entonces era más fácil. Andaban varias autoridades, andaba una autoridad de Ecuador que me comentaba, ella era nuevamente como el gobernador, la forma de autoridad, porque era 600.000 habitantes de ahí era la autoridad. O sea, mucha gente. El domingo primero, durante la mañana, fui a saludar a los Guasos de Loca y nos encontramos con la señora Petronor Ortiz y participaron de una cabalgata. Pude sentir ahí una maldita con la música y bailado ese día, estaba bueno, fue un poquito nomás porque no fue mucho, pero muy bonita, una tremenda organización de ese club de Guasua. No pude porque después tuve que integrarme al gimnasio municipal para celebrar con nuestro club de adultos mayores la fiesta de la pasada de agosto. Y no pude participar del almuerzo de la cabalgata organizada por el club de Guasua, lo que ha sido ahí en mi saludo y mi reconocimiento para cada uno de los integrantes del Club de Guaso de Loca. Y por supuesto, especialmente a su presidente, don Claudio Toroleil. El día lunes, durante la mañana, asistí a la finalización del taller de Cuelcha en la Escuela de Glorias Navales. A las 15 horas participé de la entrega de lentes ópticos de 54 alumnos de diversas escuelas de la comuna, que fue entregado por la directora de CONAEP, señora Patricia Rubio. Gracias a este programa que ayuda y sirve mucho a nuestros alumnos. Se incluyó a la escuela adventista de Quirao, la cual me alegro muchísimo, porque son parte de nuestra comunidad. El día martes, ahora, estuvimos, no, el martes, a la tarde fui invitado a la celebración de Fiestas Patrias y del Club de Adultos Mayores Año Dorado. Vamos entonces a la tabla ordinaria. Estamos con el consejo completo. Punto 3.2. Aquí está, cuenta cometido de alcalde, de concejales, don Pedro Gutiérrez, una vez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, saludar a todos los que nos encontramos acá en la sala. Bueno, presidente, solamente es para conocer, ¿no es cierto?, que el día 22 del mes de agosto se organizó la reunión de Valle de en la comuna de San Nicolás, donde participaron la mayoría de los alcaldes y los concejales delegados, a modo de resumen, de comunicar del hogar de Penco, hay una minera que se llama Minera Clara, para internados, con muebles, repisas, ropa, sillones, escritorios. Eso
La verdad que fue una ayuda muy, muy bienvenida, señora, porque eso permitió, digamos, poder avisar de mejor forma al internado. También contarle, ¿no es cierto?, que el hogar de Chillán comité para efectuar la resolución provisoria de la obra. Esa comisión tenía que definir para también señalar que este lugar de estudiar, ¿no es cierto?, va a tener una capacidad de los alumnos que se hayan beneficiado. Además, se va a certificar y que se va a llamar a cumplir, si no ya no se necesita contratar una persona que está en cargo de la base de la también ese día se estableció que el día 22 estaba porque también ese día se comenzó la inauguración del hogar de la día. La asociación fueron todos los directores de los departamentos de educación donde una que se pretende postular una sala de más importante es destacar sobre el mencionado pudiera comenzar a comentar el mercado. Ok, muchas gracias, Pedro. Vamos, seguimos con la tabla ordinaria. 3.3, alguna cuenta de comisiones permanentes de los señores concejales. No, ninguna. Vamos entonces a la 4, al punto 4 de la tabla ordinaria. Y le quiero pedir un cambio o ingresar a la tabla. Solicito al Honorable Consejo Municipal la incorporación del punto 4.4, presentación y aprobación, modificación presupuestaria número 10 del Departamento de Administración y Finanzas Municipal. Sí, solicito su aprobación, concejal, para incorporar a la tabla este punto y dejarlo en la 4.4. Por la aprobación, está aprobado por unanimidad. Vamos entonces a la 4.1, y está con nosotros don Cristian Vitiño, y está la presentación y aprobación de subvenciones Junta de Vecinos año 2024.
la subvención solicitada en cada agrupación fue de 200 mil pesos. Don Cristian tiene la palabra. Agradecer, como digo, la invitación y saludar a cada uno de los presentes acá en la sala, ¿cierto? Y a quienes están viendo también por online. Bueno, para las organizaciones sociales, en especial la Junta de Vecinos, ¿cierto? Esta solicitud de subvención o este aporte de subvención, que es un monto no, tal vez no tan importante o significativo, pero para ellos y como organizaciones sin fines de lucro es muy útil e importante, ¿cierto? Porque les permite realizar algún tipo de actividad de tipo recreativo, cultural, junto a sus socios y vecinos en cada sector, ¿ya? Están enfocadas y solicitadas especialmente para eso. Entonces, lo hemos hecho basándolo en las solicitudes de años anteriores, ¿cierto? Porque, como todos sabemos, todavía no hemos no se ha logrado tener el reglamento que regule. Pero comentarles también que todas estas solicitudes fueron ya revisadas por un centro de Natamán y en nuestro control interno, ¿cierto? Y están visadas por él para no tener problemas de rendiciones, obviamente, con estas solicitudes. Así que esperamos tener una buena acogida de parte de todas las organizaciones y representantes y agradecerles de antemano, espero la aprobación. Eso sería. Sí, okay. Vamos entonces. Vamos a tener que dar la nómina, la tienen en su poder, de la Junta de Vecinos que tengo acá, que está la carta solicitó la presentación para optar los fondos de subvención municipal año 2024. Y tenemos que votarla una a una de las que están. Gracias. Gracias, señor presidente. Señalarle que voy a saludar primero a los presentes y a la gente que nos sigue por la transmisión vía Zoom. Comentarle dos cosas. El día yo estuve en la reunión de la Unión Comunal de Junta de Vecinos Rurales y uno de los temas que se trató fue justamente la subvención, ya que ellos tenían pensado hacer actividades para que se empate con estos fondos. Entonces, a mí me preocupa el tiempo de espera que han tenido ellos respecto a sus postulaciones. Si usted mira las fechas, tenemos solicitudes desde julio. Estamos en septiembre. Entonces, ellos me decían, Chuti, ¿y por qué se demoran tanto? Entonces, ahí empieza un pimponeo de que no ha pasado, que los concejales no han aprobado. O sea, si nosotros nos pasan por consejo esto, nosotros siempre hemos aprobado las subvenciones. Entonces, no, que no hay un reglamento. Y aprovecho de comentarle, don Luis, a usted como administrador de este municipio, que no me parece la respuesta que da el DIDE con una reunión de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, donde dice, chuta, cuarta vez que le explico lo mismo, a sí mismo. Creo que nosotros nos debemos a la gente y ese ha sido siempre su mandato como alcalde, lo he escuchado muchas veces señalarlo, y nosotros no podemos ir a una reunión como funcionarios municipales a hablarle así a los dirigentes sociales. Entonces, yo se lo digo a usted con nombre y apellido, yo estuve ahí, el Diego estaba ahí, estaba el presidente, y yo no sé si el presidente lo tomó bien o mal, pero a mí no me pareció que el Diego le responda al presidente cuarta vez que le tengo que explicar lo mismo. A mí me parece gravísimo. De hecho, yo levanté la mano y le dije, o sea, don Eduardo, la idea acá es que nosotros como municipio vengamos a entregar solución a la gente. No va a generar más problemas, no a explicarles a ellos cómo se resuelve esto de forma interna. Nosotros acá nada más que explicarle la solución. Nada más. Se lo señalo para que usted, obviamente, como jefe administrador, yo no le puedo decir nada a él, él no es funcionario mío, pero sí se lo comento de forma muy directa, que no tengo problema en hacerlo. Entonces me preocupa el tiempo que nos demoramos en entregarla, porque varios presidentes decían chuta, pero nosotros. Él lo va a probar. Felicitamos a los que se fueron a presentar, porque el número de los que se fueron a presentar.
Ok, muy bien. ¿Qué era Petrona? Presidente, bueno, primero saludar a todos quienes nos en la sala y a quienes nos siguen a través de las redes. Yo más que nada en nombre de las organizaciones, feliz y agradecida, digamos, de esta subvención que se le entrega a cada uno de ellos, ya que pueden cumplir ahí algunas actividades que ellos programan durante el año o parte de ya ahora a fin de año. Pero no puedo no estar de acuerdo con la concejala Gris, en el sentido de que pasa mucho tiempo desde que hacen su presentación y estos recursos están listos. No por eso deja de ser importante, pero sí que sean considerables para la próxima, para el próximo año, porque el año pasado también pasó lo mismo, aún sabiendo que el año pasado, si bien es cierto, era que teníamos que llegar a un acuerdo, había un tema de recursos externos, etcétera, y se atrasó, pero este año se supone que ya teníamos todo el trabajo claro, o tenía todo el trabajo claro, cómo se hace y para poder estar adelantado. Y lo otro que siempre pasa, y en eso también me acuerdo con la concejala Grit, el tema de que siempre se ponía el tema y algunas de y concejales que no estamos de acuerdo, que tenemos que aprobar, etcétera, cuando por acá esto no ha pasado, por lo menos se nos llegó ahora, y por supuesto que siempre vamos a estar apoyando, vamos a estar en contra de esta situación. Es más, quiero recordar de que una de las principales concejales que perdíamos por esta sanción para todas las juntas de vecinos de igual manera, que no solo para una que sino para tal cual, no era necesario abrir y para la participación. Entonces, imposible no estar de acuerdo con este recurso que bienvenido es para cada una de nuestras organizaciones de así que, como se permite también, quizás el próximo año poder estar todos acá trabajando para nuestra comunidad, poder sacar el tiempo o ir dando prioridad a presidente. Gracias. ¿Puedo ofrecer la palabra a un ítem para poder que responda un poco de los ítems? No. Don Cristian, yo no sé si, bueno, estas subvenciones, yo alguna vez las solicité, yo trabajé en ellas también, pero yo sé que hay vecinos que son muy responsables, que las entregan antes incluso, están muy pendientes de esto, pero también hay vecinos que se demoran. Yo no sé si ahora, porque no sé cómo se realiza ahora, hay que juntar todas las subvenciones para dar, digamos, el pago de las subvenciones, para aprobar el pago de las subvenciones. O puede ser mediante vayan llegando cada una de las subvenciones. Eso me gustaría saber. No sé, ¿es administradora o también? Sí. Bueno, para dar respuesta a las inquietudes de la señora concejala, la idea inicial era entregar, solicitar, perdón, las subvenciones en el mes de marzo, abril de este año, ¿ya? Pero por falta del reglamento, dijeron que va a salir, que va a salir, nos fuimos demorando. Entonces, finalmente tomamos la decisión, lo hablé con Don Luis y con la señora María Soledad, me dijeron que lo hiciéramos como el año pasado nomás porque no teníamos reglamento todavía, ¿cierto? Y todavía estamos a espera de eso. ¿Ya? Entonces, por eso nos fuimos atrasando en primera instancia. Lo segundo que pasó fue que entregamos las solicitudes, ¿ya? Después entiendo que ya no había más consejo en este mes, entonces saltó al mes siguiente. Luego eso las tomó don Sergio, control interno, para revisarlas todas y está alargando el proceso. Pero en ningún momento, yo por lo menos, como entregado de organizaciones, de inicio le comenté a los presidentes de las juntas de vecinos no la habían aprobado los concejales o que estábamos. Yo le dije, sí, no ha pasado por consejo porque estaba en revisión. Ya, si alguien entendió mal la información, no fue lo que usted comentó. ¿Ya? Pero por lo menos, de mi parte, yo, esa fue la información que entregué, que estaba en revisión del control interno para poder no tener problemas después con las rendiciones, porque también. El año pasado, una junta de vecinos emitió mal una factura, ¿cierto? Le hizo a nombre de la presidenta y no a nombre de la junta de vecinos. Entonces tuvo después un reintegro del monto para poder estar en solicitar de nuevo y no quedar sancionado, ¿ya? Entonces, por eso se alargó el periodo.
pero idealmente si podemos tener el reglamento ya lo antes posible, el próximo año, el mes de marzo, sí estaríamos solicitando las subvenciones, que es lo que debiéramos hacer. Sí, pues mi pregunta era, Espera un minuto, disculpe. por favor. Déjame, por favor. Sí, porque como estaba preguntando y le quería Ah, mi respuesta. ya. Bueno, una vez se puso en tabla y, ¿Sí? ahí la concejal y me informa la administradora que había que verlo en comisión, y eso no ocurrió. Entonces, Bien. Exactamente. terminen ese proceso para poder nosotros seguir. Lamentablemente, Estaba hablando yo todavía. tenemos varias, pero a ver, yo quisiera el tema de la discusión, no nos lleva a nada. Yo necesito que aprobemos esta carta de solicitud, porque ya está claro, nos demoramos. Hay cosas que no puedo hacer absolutamente nada con el tema de Pero plazo, presidente, porque yo interno. solamente consultaba si había que juntar todas las Bueno, pues subvenciones. ya Eso era señor una concejal, consulta. estamos en este minuto para aprobar. Pero es Están que preguntando qué pasa, por qué no pasó. no, Yo no estoy dije que preguntando iba a eso, estoy estar por las preguntando cómo el cuatro, proceso así que les solamente. pido por favor, concejales, yo los quiero llamar a que vamos a aprobar, porque tengo que aprobar una por una, ¿ya? Y no seguir en este discusión, que no la voy a poner, señorita, no le voy a dar la palabra para la discusión. Bueno, pero ahí lo veremos más adelante. Pero en este minuto vamos a aprobar estas solicitudes, junta de organización por organización. Vamos entonces. Junta de vecinos de Chiguén, por la aprobación. Está aprobado por unanimidad. Junta de vecinos La Isla. Aprobado por unanimidad. Junta de vecinos número 2, Las Higueras. Aprobado por unanimidad. Junta de vecinos La Posta. Ahí está caliente. Junta de vecinos Quitipín Bajo. Junta de vecinos Vega de San Juan. Junta de vecinos Collanco. Junta de vecinos El Rincón. Junta de vecinos San Juan. Junta de vecinos de Talhuán. Junta de vecinos Villa Arturo Prat. Junta de vecinos número 9, Gual. Junta de vecinos Pangui. Junta de vecinos Centenario. Junta de vecinos Coipín. Junta de vecinos Los Cardones, Agua Fría. Junta de vecinos Quirao. Junta de vecinos Panguilemo. Junta de vecinos Villa Los Corteses. Junta de vecinos Las Parcelas de la Posta. Junta de vecinos Cerro de Ningo. Junta de vecinos Peñaflor. Junta de vecinos Reloca. Junta de vecinos Reloca Bajo. Junta de vecinos número 5 de Manzanares, Quitipín. Y conjunto folclórico Renacer de Ningo. Subvención solicitada por cada agrupación 200 mil. Estamos bien. Sí, por favor. No, era solamente referirme al tema de la subvención. La verdad es que yo me alegro mucho que por fin se pudieran aprobar. Yo sé que estos dineros se aprueban cuando nosotros aprobamos el presupuesto municipal. Yo entiendo todas las dificultades que ha habido durante este año y la verdad es que a mí me gustaría, como lo dijo don Cristian y como lo han dicho algunos concejales acá, que esto sea para el próximo año una prioridad. Ojalá dentro del mes de marzo se haga el procedimiento y la persona pueda contar con su Le pido a la recurso. administradora, por favor, que me vea este tema del reglamento, ¿sí? Para que lo vea llamada a comisión, pero lo solucionemos para no estar con el problema el próximo año. Por favor. Vamos entonces a la 4.2. Es. Ah, esa es la que vamos a dejar fuera.
No, se retiró de la tabla la presentación, la aprobación del remate de anexación. Ahí el abogado nos pidió tener otra instancia. Así que fue retirada de la tabla del día de hoy. Vamos a la 4.3. Presentación y aprobación del reglamento sobre el uso, ambientación del estadio municipal. Ahí nos encontramos con un tema también que se llamó a reunión de comisión. No se pudo realizar, seguramente por falta de quórum. Y ahora tenemos que ver y aprobar este reglamento en sala en este consejo. No sé si ustedes lo han visto, pero si no, la tendríamos que dejar para la próxima sesión, pero no tenemos reunión ya de comisión, ya estamos en sesión de consejo, reunión de sala, y tenemos que este reglamento aprobarlo. Porque estamos teniendo algunas dificultades en el estadio municipal. Señora. Yo por mi parte pediría dejarlo para la próxima sesión, pero también quiero recalcar y con mucho respeto al presidente de la Comisión de Deporte, don Carlos Imeri, porque esta comisión, si bien es cierto, fue acordada acá en el Consejo como corresponde, pero luego fue suspendida y pusieron otra fecha en la cual no estábamos todos, digamos, de acuerdo con ello, y luego tengo entendido que se otra fecha, creo que quedó hasta para hoy en la mañana, o sea, hoy día en la mañana igual era imposible que pudiéramos, eso es lo que tengo entendido. Yo llegué hasta la semana, hasta el lunes pasado, don Carlos, no sé qué pasó después. Entonces, creo que yo vuelvo a insistir, las comisiones deben tener una seriedad como cualquier otra sesión de consejo, y también deben ser de mutuo acuerdo entre todos, porque la idea no es citar a comisión y después decir no hubo quórum y responsabilizar al resto quienes no pudimos venir. O sea, yo para la primera sesión estaba preparada, pero luego la cambiaron y obviamente ya teníamos actividades programadas, yo tenía actividades programadas, no sé, el resto, el mismo Pedro, don Pedro no puede salir, no sé, etcétera. Y claro que nosotros queremos aportar en este tipo de cosas, en qué más importante que ver y trabajar el reglamento, cierto, de un estadio que nos va a llevar a tener un deporte mucho más tranquilo y con las reglas claras. Pero con los cambios de repente tampoco se puede. O sea, yo en eso Bueno, pediría a todos los colegas se los dejo para la próxima sesión. pero Sí, que respetemos le dejo por los favor a acuerdos. ustedes, si hay alguna observación a lo que ustedes tienen, les pediría por favor hacérsela llegar a la administradora municipal. Nosotros lo conversamos con los abogados y no tenemos ningún problema de incorporarla y hacer el estudio para poder traerlo la próxima semana a la reunión del consejo y aprobarlo. Yo le digo que relativamente simple, pero necesitamos nosotros, porque el estadio municipal, nuestros clubes no quieren entender que no se puede ni consumir ni comercializar bebidas alcohólicas. Las demás canchas de fútbol son recintos de clubes deportivos particulares y ellos, por supuesto, son responsables. Y las canchas que se van a hacer de pasto sintético, va a pasar exactamente lo mismo a la distancia del estadio municipal. El estadio municipal no se puede, porque por ley, no es que se le ocurra a este alcalde o al honorable consejo municipal. No se puede consumir bebida alcohólica y tampoco se está prohibido vender bebida alcohólica. Entonces, resulta que nos ha tocado. Y hemos tenido, y le agradezco a Javier que esté aquí en sala presente, le ha tocado algunas complicaciones a él y al encargado del estadio de tener que llamarle la atención sin poder entrar en mayor polémica. Y claro, se ha usado de castigar a ese club por una fecha, una próxima que lo quieren pedir, no se le facilitan, pero no es posible. Es decir, este reglamento tenemos que hacer solo llegar a cada uno de los clubes, y no solamente a los clubes, sino que a personas e instituciones particulares que quieran ocupar el estadio, está disponible, y yo lo he visto que se ha ocupado muchísimo, pero tenemos que tener un reglamento. Además, Javier, pedirle por favor, y ahí administradora, no sé que tenemos mucho trabajo, pero mucho, pero tenemos que ponerle letrero.
tenemos que poner letrero en el estadio. Entonces, yo sé que también los recursos no están muy tan disponibles al mes de septiembre de este año, pero tenemos que buscar, hablar con la directora de finanzas, no sé si hay recursos en algún ítem que tengamos todavía para poder hacer los letreros de prohibiciones de consumo de alcohol. Javier, por favor, tiene la palabra. Bueno, el reglamento viene en realidad con el fin de poder tener un orden dentro del recinto deportivo, obviamente también llevar la seguridad, así como al usuario que solicita el estadio y también al personal municipal que está trabajando, obviamente, cada día de lunes a domingo en el estadio. También dentro, si ustedes pueden, obviamente, leer, ¿cierto? Y estar informado del reglamento, también existen sanciones. Hemos tenido algunos, cierto, en algunos casos puntuales en el cual sí ya se están tomando algunas sanciones, por decirlo así. ¿Por qué? Porque está la presencia del consumo de alcohol y drogas dentro del recinto deportivo, cosa que no estamos de acuerdo. Y para eso también está este reglamento, para poder llevar un orden y también la seguridad para cada uno, usuario y obviamente trabajadores municipales. En cuanto a los letreros que menciona nuestro alcalde, ya están listos. Llegaron los letreros, que dice obviamente prohibido el consumo de bebida alcohólica, y también algunos letreros que van a indicar obviamente el estacionamiento y la entrada principal a nuestro estadio municipal. Ya están listos. Ahora la oficina de obras se va a encargar de poder hacer todo lo que es la base, por decirlo en concreto, para poder ya hacer la instalación en el estadio. Vamos a corroborar si es que está, pero yo sé que ya llegaron y están acá los letreros que dicen prohibido, ¿cierto?, el consumo de alcohol y alcohol, perdón, y drogas. Perfecto. Eso, alcalde, muchas gracias. Ok, gracias, Javier. Señor. Gracias, señor presidente. Si pudiera revisar, ya que está el encargado acá, el artículo 9, la letra J, y el artículo 11, la letra A. Entonces, yo creo que se contradicen respecto justamente al tema de seguridad, por favor. El 9 y el 11 hablan de seguridad. Tengo entendido que los abogados revisaron esto, entonces igual, por eso les pido, si hay alguna observación, hacerlo por escrito y se lo hacen llegar a la administradora. Lo vemos y no tenemos ningún problema de colocarlo en el reglamento o sacarlo así como lo hace la observación la concejal, y no hay ningún problema. ¿Ya? Quedamos en eso entonces. Estamos atentos para que el miércoles, por supuesto que lo vamos a leer en consejo. Y vamos a ver los puntitos, no es que yo me cierre a que no lo veamos, demoremos unos 15 minutos, lo expone el abogado y vamos conversando y después lo sometemos a la aprobación para podernos responsabilizar de lo que este reglamento va a tener. Lo más probable es que este reglamento debe ser usado en otros estadios de la región de Ñuble. ¿Ya? Pasamos entonces para el próximo consejo secretario para poderlo ver. Estamos entonces ahora con la señora. Ya, Javier está en libertad. Muchas gracias, don Cristian. Gracias, don Javier. Muy amable. Estamos en la presentación y aprobación de la modificación presupuestaria. La señora Merguelen. Concejales y concejales, tenemos que ver la tercera sesión que justo toca feriado. Entonces, habría que hacerla la próxima semana. Sí, porque tenemos todo.
Podríamos verla para el próximo lunes. Claro, hacer la segunda el 9 y la segunda el 11. La tercera, perdón. El 11. Lindo día, pues. Nueve y 11. Sí, claro. Disculpe, señora María Elena, buenas tardes. No, sí. Tengo que dejar las tres sesiones porque después yo dejo septiembre. Entonces les pido, si te mueva bien, de poder... 24. No, pues no sé, ¿qué le parece? ¿Quién no tiene problema? ¿Nueve? ¿Esto Pedrito Gutiérrez? ¿Quintana? No, no, sí, está bien, pero dejémoslo ya que estamos, ¿para qué vamos a volver? Podemos dejarlo con, en la reunión de consejo el día 9 y 11 para poder zanjar ahora. No, 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 si ahí lo coloca así como ahora. En octubre tendríamos. El día el 10 y el 11. Esteban, ¿podemos hacer 2 días seguidos? No hacemos reunión de consejo. No hacemos reunión de consejo en octubre. Lo dejamos todo para noviembre. Entonces podemos hacer las 10 y 11. Si no tienen problema los demás, ya. Ya, Pedro, para que seguramente te tienen trabajo allá en INDAP. Ya. 10 y 11. Entonces el próximo martes y el día miércoles. Las 15 horas en el horario de siempre. Ok. El mismo horario. 10 y 11. Martes 10, miércoles 11. No, claro. Muy bien. Ok. Ya, vamos entonces. Vamos al punto 4.4. Y ahí está la señora María Elena Pardo para ver el tema de la presentación.
y aprobación de la modificación presupuestaria número 10 del Departamento de Administración y Finanzas Municipal. Señora María Elena tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, señoras y señores concejales. Esta modificación, la verdad es que fue necesaria y no alcanzamos a hacerla porque surgió entre hoy y ayer. Y que ayer la preparé y hoy día terminé. Tiene el objetivo de poder incorporar a presupuesto reasignaciones presupuestarias del departamento que son necesarias. Y obviamente yo aproveché de revisar rápidamente lo que necesitamos que podemos ir solucionando en este mes. Pero en todo caso, yo igual sé que la carta no va a estar, pero en septiembre el pago del permiso de circulación, nosotros esperamos que haya mayor ingreso y necesito dejar el balance ajustado. Por lo tanto, es probable que tenga que aceptar una reunión en los últimos días del mes. Entonces, pero eso es independiente de las reuniones normales. Yo ahí, no sé, lo comento porque por normativa, digamos, nosotros tenemos que dejar ajustado un balance y yo no voy a saber cuánta plata va a llegar, lo voy a saber ahí. Ok. Por eso. Okay. Ya. La modificación tiene esos objetivos y tenemos aquí la primera hojita que están mayores ingresos. Bueno, esta es una modificación, diría, pequeña, que estamos tratando de financiarla con solo mayores ingresos de algunas cosas. Como ustedes ven ahí, que tiene que ver con patentes y tasas por derechos, son pequeñas, participación en el espacio territorial, que también tenemos un poco más de ingresos a la fecha, y en otros tenemos, ahí yo diría que una buena pista, porque mayores ingresos en lo que es veterinaria, por concepto de las atenciones veterinarias, y también es lo que con 9 millones 320 que ustedes ven ahí, esos son solo mayores ingresos. Y patentes mineras también 1.600.000. Eso totaliza los 19 millones 300 que nosotros necesitamos para los gastos que ustedes ven en la segunda hoja. Que bueno, ahí están planteados. Lo particular de aquí, porque la mayor parte son reasignaciones presupuestarias que sacan la plata de una cuenta, lo ponen en otra. Lo nuevo es que la asociación de Valle Litrata, el alcalde tiene más conocimiento de eso, tiene dos acuerdos extraordinarios de 500 pesos cada uno aprox, que no lo teníamos en nuestro presupuesto, para un tema que acordaron para solucionar unos problemitas con la construcción que tienen del hogar. Así que ahí yo suplementé al alcalde 1.000.000 para que podamos asumir la 2403-800-002. Cuenta que tiene 1.000.000 que sale nuevo, que estamos asumiendo ahí. Estoy suplementando un poquito el fondo común, que es la que sigue, la cuenta 240390 por este año vigente, que no estamos con los permisos, pero que me va a cambiar, y por eso que necesito otra modificación a fin de mes. Y lo otro son puras cosas de reasignación presupuestarias. Básicamente, todo lo que se está rebajando aquí, ustedes ven, todo esto son. O sea, la modificación es por reasignación presupuestaria. Yo incorporé un par de cosas nomás que son las que le estaba mencionando. El resto todo es reasignar cuentas para que puedan seguir funcionando porque es necesario gastar las cuentas que corresponden nomás. Así que no es mucha la explicación. ¿Sí? Ya. ¿Alguna consulta, concejala, concejales, a la señora María Elena? Ofrezco la palabra, una consulta a la señora María Elena. ¿No? Ya, bueno, entonces, por la aprobación de la presentación de la modificación presupuestaria número 10 de la del Departamento de Finanzas. En votación. Está aprobado por unanimidad, señora María Elena. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ojalá que llegue harta platita para los permisos de circulación para poder gastarnos la plata.
Ese va a ser el oso. Ya, vamos en el horario de temas libres. Está la señorita Iriquine en primer lugar. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los presentes en la sala y a quienes nos siguen por la transmisión vía Zoom. Comentarle, señor presidente, que he estado en algunas reuniones de organizaciones comunitarias y se repiten algunas solicitudes que quiero traspasar como intermediaria a usted. Las solicitudes de las organizaciones juntas de vecinos a generar algún proyecto que considere una tercera pista al ingreso de Ningüe por la peligrosidad que ellos ven en el acceso. Además, varias organizaciones se han quejado de la actualización de los datos de las organizaciones y sus dirigentes sociales en los desfiles. Señalan que no han sido nombrados presidentes o que han sido mal nombrados dirigentes antiguos. Entonces, le rogaría que las personas que coordinan el desfile tengan la deferencia. Usted sabe lo importante que son para nosotros las organizaciones y lo importante que es para ellos con el sacrificio que hacen de venir, cierto, desinteresadamente a participar de nuestras actividades. Lo mínimo que merecen es ser nombrados como corresponden. Así que le pediría que tuvieran especial cuidado en el desfile del 18 de septiembre, que se actualizaran esos datos y que nuestros dirigentes fueran destacados como lo merecen y como corresponde. Además, solicitar que por favor de una vez se trabaje en el reglamento de subvenciones. El problema de esa vez que no lo votamos de Luis porque estaba muy mal redactado y estaba, de hecho el señor Valenzuela dijo que no lo votáramos porque ni él lo había visto siendo control interno en ese momento. Hoy día el señor Valenzuela dijo que le correspondía al control interno hacerlo. Yo hablé con el control interno y me dice que a él no le corresponde hacerlo, que él solo supervisa. Entonces la idea es que los departamentos se pongan de acuerdo, saquen el documento, que no tiene ninguna ciencia, un par de páginas para ordenar fechas, procedimientos, y nuestros dirigentes tengan por fin una respuesta clara y sencilla de cómo se postula, cuándo, qué es lo que tienen que hacer y cuándo van a tener los resultados. Vi ayer, don Luis, que están pintando las partes amarillas de las calles y esperaría que por favor también pinten los pasos de cebra que ya no se distinguen justo frente a este municipio. Ya no se ven. Entonces me imagino que tal vez los van a pintar porque están pintando las zonas amarillas, pero nada más que lo consideren. Proponer además que hemos avanzado mucho en desarrollo deportivo en la comuna con el tema de las canchas, ¿ya? Uno de nuestros principales problemas en el área de salud es la malnutrición infantil, con sobrepeso principalmente. Entonces la idea sería que empezáramos a trabajar en proyectos deportivos para que estas canchas tengan una utilidad permanente a través de talleres. Por ejemplo, zumba para las mujeres en los sectores rurales donde va a haber cancha, o talleres deportivos de fútbol, o lo que la gente más necesite, que podamos hacer un calendario, postular a proyectos, o con los recursos que tengamos ir implementando de forma permanente la utilización de estos recintos deportivos. Y por último, quiero manifestar mi preocupación por lo que siento es una excesiva presencia y colaboración del municipio a las actividades que lleva a cabo la productora que nosotros hemos contratado. Recordar que nosotros tenemos un contrato de suministro que supera los 160 millones de pesos para actividades durante el año, desde marzo, por ahí habrá pasado por consejo, marzo-abril. Y yo no dejo de sorprenderme al ir a las actividades masivas que hacemos y ver un despliegue total de nuestros funcionarios municipales. Funcionarios municipales que están contratados para atender y resolver temas municipales, no para estar sirviendo mesas, que lo hacen gustoso, me imagino, yo me alegro, destaco la participación de ellos, pero me preocupa que eso esté bien, que eso corresponda. Ver vehículos municipales transportando personas cuando esas actividades deberían financiarse con los recursos que estamos destinando para la productora. Yo coordiné actividades como la de los adultos mayores, me sorprendió ver al señor Bravo en un minibús de educación, por ejemplo. Entonces yo no sé si él estaría manejando ese minibús, si eso procede, si eso corresponde o no, y me preocupa por la utilización principalmente de los recursos, que nosotros, yo me quejé en ese momento incluso la cantidad que se traspasó. Entonces, si se traspasa una gran cantidad de dinero a la productora, yo esperaría que ellos hicieran el trabajo completo, la verdad. Yo no sé si tal vez no le alcanza, no sé cuál es el problema, pero me preocupa esa situación, alcalde. Eso nada más, muchas gracias. Don Carlos Cimeri Parra. Gracias, señor presidente. Bueno, primero que todo, saludar a todos los que están acá en la sala y también a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Señor presidente, no, yo solamente seré muy breve. Quiero agradecerle a usted, señor presidente, por la gran gestión realizada para la APR rural de Agua Fría. Un sueño anhelado por los vecinos, 780 millones de pesos que...
735 millones, que no es menor. Está muy feliz la gente y también, señor presidente, quiero agradecerle por el tema del campeonato, que ya hablé con el director de IDECO y me dice que están los dineros, así que solamente hay que empezar a dar recursos a eso. Solamente, señor presidente, despedirme y agradecerle a usted de poder pertenecer a esta gran administración y sin duda para mí y para mucha gente de la comunidad que me di cuenta hoy en terreno, usted ha sido uno de los mejores alcaldes de Ningüe que ha pasado en estos momentos. Y con eso quedé feliz porque me di cuenta el recibimiento hoy de la gente, enumerándole un sinnúmero de cosas de lo que se ha hecho. Ellos agradecidos y siguen con el respaldo a esta administración y por eso un orgullo, señor presidente, poder pertenecer a esta administración suya y poder quedar en la historia igual. Así que muchas gracias. Gracias a usted, concejal. La señora Petrona Ortiz tiene la palabra. Bueno, primero, volver a saludar a quienes estamos en la sala y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Yo solo traigo hoy la solicitud de el camino de Talhuana hacia Quirihue de Don Luis. Necesitan urgente una pasada de máquina. Está muy complejo para poder sacar a los vecinos. Ahí nosotros sabemos que tenemos adultos mayores que están muy alejados de todo lo que significa lo urbano. Y ayer mismo tenían una hora en Chillán y el vehículo que los fue a buscar no pudo llegar a destino, tuvo que quedar ahí a medio camino para que le den una miradita y puedan, ojalá, cuanto antes, ahora que el camino, que el tiempo ya se está acomodando. ¿Ya? Quiero volver a tocar el tema de la subvención. Una cosita antes, solo pedirle a la administradora que hacer un oficio a Obras Públicas porque ese camino es enrolado y corresponde a Obras Públicas. No podemos nosotros ingresar como municipio. Ya, sí, bueno, ahí Eso. para que Pero tiene que hacer el eso, un oficio. Departamento de Obras lo puedan hacer y puedan también insistir en el tema porque igual ellos se demoran, o sea, no es algo que sale de un rato para otro. ¿Ya? Me voy a volver a referir, como bien le decía, sobre el reglamento. Hay dos cosas que no me parecen. Primero, la explicación que nos daba el señor Cuitiño, que una de las demoras, digamos, de esto es que había que hacer una reunión extraordinaria. Cosa con lo que yo no estoy de acuerdo, porque si se trata de poder hacer un trabajo lo más rápido y digamos, inmediato con nuestros dirigentes y nuestras juntas de vecinos, yo creo que una reunión extraordinaria no hay justificación para no hacerla. Y ya que acá se acostumbra, digamos, a llamar a reunión extraordinaria así de un momento a otro. Y eso no es malo, y menos todavía si va a ser a favor y para beneficiar a estas organizaciones. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con su argumento. Tampoco estoy de acuerdo con el argumento del reglamento, si bien es cierto, todavía o aún no está terminado, pero yo creo que es cosa de llegar a un acuerdo y estoy seguro que cada uno de nosotros, por el bienestar de las organizaciones, vamos a estar dispuestos de poder también trabajar. Pero siempre, obviamente, llegando a un acuerdo y de citación y de trabajo en conjunto. Y lo otro, presidente, no me parece su forma de, para mí, gusto irrespetuosa de no darnos la palabra como corresponde, sabiendo que el reglamento tenemos dos oportunidades nosotros en cada uno de los temas para poder dar a conocer nuestros argumentos y nuestro parecer. Y hoy día usted acá, habiendo incluso una tabla mucho menor a cualquier otro consejo que hemos tenido, no nos dejó hacer. Yo también quería volver a intervenir justamente para no tocarlo en mi incidente y a poder comentarlo delante de señor Cuitiño, pero no lo pudimos hacer por el párales, digamos, por no respetar, digamos, el punto
que está en nuestro reglamento interno. Y por último, la verdad es que me he sentido bastante incómoda, molesta y triste, y triste en el fondo, porque uno lo hace por el bienestar tanto de su dirección como también por el bienestar de nuestros vecinos, de las actitudes de estos profesionales que para con nuestros vecinos para poder tratarlo, pero que además no se considera como una, no se considera como una sugerencia para, no para un cambio de personas, sino que más bien para un cambio de actitud de estas personas para con nuestros vecinos. Y entiendo que por ahí, bueno, se dice que se va a hablar conmigo y me van a parar el carro y me van a prohibir, digamos, de que siga insistiendo. Yo voy a seguir insistiendo en este tipo de cosas si sabemos y habemos, y hay, perdón, funcionarios que no tratan bien a nuestros vecinos y que no están a su altura, digamos, de nuestros vecinos, porque nuestros vecinos necesitan y merecen todo el respeto del mundo, yo voy a seguir, porque yo las amenazas y estas cosas raras, la verdad es que yo no las voy a tomar, no las voy a considerar. Y créame que uno lo hace por el, incluso pensando en su administración, para que así como está o se dice, digamos, que se han hecho tantas cosas, porque así también hay que reconocerlo, para que también su administración, quienes están trabajando para usted y para este y para nuestros vecinos, lo hagan de la manera que corresponde y a la altura que cada uno de nosotros también nos merecemos como ningún. Eso sería mi intervención por ahora, presidente, y se lo agradezco. Gracias, concejal. Don Pedro Gutiérrez Quintana, tiene la palabra. Muchas gracias, estimado presidente. Bueno, saludar nuevamente a las personas que nos encontramos acá en la sala y no sé qué es lo que están, nos están viendo vía online. En primer lugar, yo quisiera agradecer la invitación que nos hizo llegar la Asociación de Guasos, Clubes de Guasos de la Comuna de Ningún. La verdad que uno así le gustaría que todas las organizaciones funcionaran como funcionan los guasos. La verdad es que todo planificado, ellos tienen mucho orden en todo lo que hacen, así que solamente felicitarlos y agradecer por la invitación. La verdad es que uno se siente grato cuando lo invita, porque no todas las asociaciones o todas las agrupaciones nos invitan, así que por eso hay que agradecer cuando uno le hace la invitación. Por lo tanto, solamente agradecer al presidente de esta gran asociación de guasos de Lima. También quisiera manifestar, alcalde, mi conformidad, la verdad, por el trabajo realizado en este periodo. Y me refiero que se ha estado avanzando mucho lo que es el Comité La Ilusión, ¿no es cierto? Una semana, 10 atrás, ya se le traspasó el terreno, ¿no? Destacar, ¿no es cierto? Porque generalmente acá en Ningüe lo que más carecemos es de vivienda, especialmente cuando se trata de villas, ¿no es cierto? Porque aparte que somos una comuna pequeña, es muy difícil, además que la municipalidad tiene que desprenderse de un bien tan importante como es un terreno, ¿no es cierto? Que hoy en día son tan valiosos, y la verdad es que uno se alegra que el municipio se desprenda de algunos bienes, ¿no es cierto?, para en beneficio de las personas. Así que felicitarlo y ojalá que este comité y el próximo año puedan, ojalá, empezar con su proyecto. Y la verdad es que este proyecto estuvo bastante avanzado, pero parece que habíamos empezado mal. Teníamos que primero entregar el terreno antes de, porque tiempo atrás nosotros vimos hasta las casas, pero estaba todo el tema de la entrega y, digamos, de los terrenos. Por lo tanto, me alegro mucho por ello. También quisiera preguntarle a la administradora, ¿cuándo se van a saber los resultados de las personas que están postulando para las fiestas patrias, para los estados? Viernes 6. Ya. Hay una persona ahí que no que quiere exponer a Cosetino, si es porque se llama Carolina Escobar. Ojalá que le vaya bien. Carolina Escobar. Quisiera, presidente, comentarles a las personas que nos están viendo que ya se inició el proceso de campaña, ¿sí? Desearle a los
que vamos a la que van a la reelección, que les vaya bien. Yo creo que en esto tenemos que demostrar nosotros que somos concejales en el ejercicio, que tenemos que darle un ejemplo a los que están postulando, porque muchas veces se cae en el tema, muchas veces son muy exacerbados, digamos, y no, la idea es cumplir los protocolos, cumplir las normativas como está establecido. Hoy en día, gracias a Dios, hay reglamentos para todo, está todo muy claro. Y desearles que a todos les vaya muy bien. Y a mí también, por supuesto. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Gracias, Oper. Que le vaya bien, que le vaya bien. Don Pedro Parra Montesino. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a todos mis colegas que estamos acá presentes, ¿cierto? Civil Administradora, Cita María Soledad, nuestro secretario, don Víctor Gaete, allá don Arón en los controles de audiovisual, y también saludar a la gente, ¿cierto?, que lo está viendo a través de la plataforma Zoom. Bueno, colegas, concejales, alcalde, quiero empezar mi hora libre, mi minuto libre, expresando la gratitud y el afecto de la gente que me ha dado, alcalde, en estos días que los pasé un poco difícil. Quiero empezar de atrás para adelante y miren, en cierto modo me han demostrado su cariño, su afecto y también me han reflejado mi trabajo que he hecho en este periodo y bueno, lo quiero seguir haciendo. Así que eso, solo decirle a vecinos, vecinas, de los que me están viendo, que continúo como concejal. Ya aclaré un tema que había ahí de papeleo, pero ya estamos en la pelea. Así que quiero seguir trabajando, alcalde, así que voy a ir con mi hora libre de incidente. Bueno, quiero partir agradeciendo a los clubes de Guaso, ¿cierto?, por la invitación que se hizo al almuerzo. Creo que fue una bonita organización, como dice mi colega Pedro. Ellos son bien estructurados, trabajan en conjunto y se nota, señor presidente, porque al momento ya de llegar, ya la atención era distinta, el trato era distinto, las mesas bien ordenaditas, los chiquillos bien preocupados de servir, en fin, todo muy rico, todo calentito, exquisito. Así que agradezco a la agrupación de clubes de Guaso por eso y ojalá, alcalde, seguirá apoyando los más proyectos porque ellos lo han demostrado de que juntos, unidos, se puede avanzar y hacer cosas. Eso lo demostraron en el almuerzo que se hizo en el gimnasio. Bueno, y también feliz por los vecinos de Agua Fría, ¿cierto? Por esos 735 millones, lo cual les va a ayudar en su APR para tener algo ya definitivo, lo cual lleva hace mucho tiempo esto ya en ejercicio y por cosas burocráticas no se ha terminado, así que ahora esperamos, alcalde, que se termine lo antes posible ya con estos recursos. Y lo otro que quisiera mencionar, alcalde, bueno, yo lo mencioné hace un tiempo atrás, es sobre los paraderos de los sectores rurales, los que están a orilla de camino. Estos días casi han habido dos accidentes en el sector de Coyanco y en la entrada de San Juan Camino Viejo, porque las aceras están en pésimas condiciones y en algunos paraderos no hay acera para los buses, alcalde. Entonces, varios vecinos me han tomado esa inquietud, la cual la he visto, la he seguido y de verdad que en algunas garitas no hay estacionamiento para los buses para que baje la gente en este caso. El otro día casi chocaron a una señora ahí en el camino de Coyanco Cerro, en esa garita, porque no tiene acera, entonces está muy peligroso. Yo, como dije, llevo un tiempo pidiendo esto, me gustaría retomarlo, alcalde, porque no quiero que haya un accidente, no quiero que se mueran más vecinos por cosas que podemos solucionar. Sé que esto no nos compete a nosotros, es de obras públicas, pero sería importante enviarle otro escrito para ver qué se puede hacer, pues, alcalde. Muchas gracias. Y lo otro, quiero agradecer al Club de Adulto Mayor de Peñaflor, que el otro día, bueno, como tercer año ya, nos invitan a sus comidas de 18. Ahí hicimos una rica cazuela de gallina de campo con una empanadita de horno y frita
y aprovechamos también a inaugurar el horno ese día, así que estuvo todo muy bonito, todo muy rico. Agradecer a la tía Yolita y a su agrupación de adulto mayor. Solo eso, presidente, traía muchas cosas, pero me ganó mala emoción. Así que eso, gracias, estimado presidente. Gracias a usted, concejal, y felicitaciones por haber logrado de que su apelación fuera aceptada y que pueda estar en la competencia que tenemos el 26 y 27 de octubre. Así que agradecido a usted también por todo el trabajo realizado. Me ha tocado vivirlo y compartirlo con usted. Y por supuesto que estaba preocupado, porque lamentablemente hay cosas que no dependen de nosotros, los candidatos, las personas que estamos en este. Hoy día han salido otro tipo de peticiones al poder de nosotros postular. Hay que tener cuidado con el tema de las rendiciones. Cada día se nos coloca más difícil en un tema que no solamente ser candidato a concejal. La gran mayoría de la gente nos ven a nosotros y andamos entregando algún volante, alguna cosa cuando andamos en campaña, pero hay que nos exigen muchas cosas. La verdad que muchas personas que postulan por primera vez y cada día son más las exigencias y que no le dan ganas de volver a hacerlo. Porque por los grandes responsables en este país nos colocan a nosotros, a las comunas más pequeñas, en el mismo nivel. Pero bueno, así están los reglamentos y hay que aceptarlo. Señora Carla Sepúlveda tiene la palabra. Bueno, saludar a todos los presentes, saludar al señor presidente, colegas, concejales, asesor jurídico. Bueno, y mis disculpas por haber llegado atrasada, ¿cierto? Pero ahora sí tengo que, y le agradezco, ¿cierto?, que me hayan dejado participar, pero sí tengo que traer una justificación, la voy a traer, ¿ya? Primero que nada, mis condolencias a la familia de don José Luis Saavedra, a su señora y a sus hijos. También mis condolencias a don César Ortiz y sus hermanos por la muerte de su mamá. Bueno, todas las actividades que se han realizado han sido impecables, me he encontrado muy buena, la gente se ha ido contenta. Quiero agradecer a los colegios que por el Día del Niño me han recibido y me han recibido con mucho, mucho cariño. Una de las cosas que en la parte de educación quiero dar agradecer la disposición que tienen con los concejales. Don Luis, me quiero enfocar ahora, el día de hoy, en las personas con cáncer, con enfermedades terminales, con cáncer grave. Yo creo que ya está bueno de hacer tantos bingos, de hacer rifas, y los viajes son muy, muy costosos, las consultas médicas son muy costosas, y no hay recursos. Bueno, en Chile yo sé que la gente que tiene dinero es la que vive, y la que no tiene dinero lamentablemente fallece, pero no le estoy pidiendo que le solucionemos toda la enfermedad, ¿cierto? Pero en alguna comuna yo sé que realizaron un proyecto donde se destinaba una cierta cantidad de dinero para las personas que tenían seguimiento, ¿cierto? Preocupémonos, no sé, de comprar los medicamentos. Esto fue en San Nicolás. Don Víctor Toro lo realizó esto. Las personas estaban felices, pero hay muchas personas con cáncer y tenemos que tener un seguimiento. Yo creo que el municipio debe hacer un seguimiento con estas personas. El mismo, no se llama Patricio, pero un niño que ya no tiene naricita, ni el Miguelito. Miguelito está pésimo. Yo fui a hablar con la familia, si me da la posibilidad de llevarlo a la FALP. Me dijeron que no tenían cómo. Yo no tengo ningún problema, las personas que tengan cáncer, de ir a la FAL con ellos, de orientarlos y poder ver otro fin que no sea la muerte, ¿me entiende? Porque de repente dan un diagnóstico y no ven otro tipo de diagnóstico. La FAL es muy buena. Yo le pediría que entre toda el presupuesto, cuando hacen estas modificaciones presupuestarias, se pudiese dejar un poquito, un pozo a la gente que está grave, que está enferma, que pueda viajar y que ya se dejen de hacer tantos bingos, porque es una preocupación para mí las personas enfermas, ¿ya?
La ley Callar, pasamos ahora a la ley Carín rapidito. Creo que hubo una capacitación, lo felicito, señor alcalde, pero también sería bueno que a nosotros el Consejo también nos dieran a conocer un poquitito de lo que significa la ley Carín, porque nosotros también como funcionarios públicos merecemos saber bien lo que es la ley Carín y un poco más detallado. No vamos a estar todo el día tampoco, pero una media hora, una hora que nos puedan dar a conocer sería bueno. Bueno, y con esto. Contenta también, es que hay tantas cosas que hablar, contenta con los jóvenes que están estudiando, ¿cierto? Sus carreras, le están arreglando todo lo que es su vivir, digamos, en su casa, están arreglando todo esto. Vi en las redes sociales, vi a todos los alcaldes, que fue en Concepción esto, me parece. Así que eso se agradece por los jóvenes, porque sé lo que cuesta. El valor que tiene todo este asunto de los estudios, a lo mejor de algunos están con gratuidad, pero hay muchos gastos en traslado, en tantas cosas. Así que basarnos en los enfermos, para mí este consejo es basarnos, por favor, en los enfermos terminales y en los enfermos con cáncer, un seguimiento, por favor, y ayuda económica. ¿Eso sería, señor presidente? Gracias, señor consejero. Muy amable. ¿Y alguna cosa, secretario? ¿Qué? ¿Nada? ¿Administradora? No, perfecto. Entonces, ¿tenemos la rifa con bombero? ¿Cuándo es? Ah, bueno, tenemos. Ok, se cierra la sesión siendo las 16:50 minutos. Muy